Por tres razones. No es posible que en nuestro país los huevos, por ejemplo, estén 38% más caros, según el IPC. Eh, usted va al supermercado y resulta que tiene que pagar más de mil colones por un cartón de huevos. Eso es una realidad que está impactando a la gente. El arroz ha aumentado 10%, lo publicaba el, sem el Seminario Universidad hace tan solo unos días. Aquí, eh, aquí lo mejor es no cenar, pero no por dieta, sino porque ya. Porque no, no nos alcanza, nos alcanza la plata. La gente sí. está yéndolos a, a comprar su diario mensual y, y cada vez gasta eh, más en menos cosas y eso impacta el bolsillo de las personas costarricenses. Eso es lo que está pensando la gente ahorita. La gente no está pensando en los escándalos, en los pleitos y en las uh -huh. dimes y diretes de lo que hacemos en la Asamblea Legislativa. La gente está pensando que no sé cómo llegar a final de mes sin pasar las dificultades que estoy pasando, sin pasar... Eh, las posibilidades de que tengo que escoger si pago recibo de luz o recibo de agua. Uh -huh. Esa es la realidad de un montón de gente en Costa Rica. Eh, y sin, eh, Los alquileres podrían aumentar hasta más de un 5%. Esas proyecciones son de miedo. Hay proyectos en la Asamblea Legislativa que van en esa dirección, que es hablar del, del impuesto al valor agregado a la canasta básica, hablar de servicios de educación privada. La gente que estudia en universidades privadas ya no puede pagar más y es una garrotera. <laughs> Esa es la realidad. Medicamentos, los medicamentos no bajaron, siguen subiendo. Hay que hablar de ese tipo de cosas. Útiles escolares, esos tres que acabo de mencionar son iniciativas que están en la corriente legislativa del Frente Amplio. Pero Útiles Escolares es de Nueva República. O sea, hay diferentes partidos que propusieron cosas importantes. Ni una solo de estos proyectos sobre el costo de la vida se convocó en extraordinarias. ¿Y qué estuvimos discutiendo extraordinarias? Aumento de, de vida útil de buses, venta del BCR. Por favor, o sea, aquí, ahora sí, no podemos ponerle, el Poder Legislativo no puede poner ahorita la excusa de que es el Ejecutivo que no convoca. Nos toca a nosotros, como Asamblea Legislativa, en estos meses, demostrar que podemos ponernos de acuerdo en temas tan importantes como son el costo de la vida. Por tres razones.